Me despierto a media mañana y siento una gota. Y yo quiero que pase. Esto va a hablar de una historia que también pasó aquí, en oficina. Me dijo Calderón, me fui muchos años a Alemania a trabajar. Me fui muchos años a Reino Unido, me fui a Estados Unidos, me fui de mi país a trabajar muchos años. Y duré más de 20 años trabajando. En esos 20 años pude elevar, okay, pude superarme, pude lograr una buena posición económica para venir de regreso aquí a mi país, a República Dominicana. Hacer mi casa en Puerto Plata, en Santiago, en Higüey, en La Terreina, en Santo Domingo. Vine aquí a hacer mi casa. Y mi sueño era hacer mi casa según los gustos míos y de mi familia. Compré el terreno, pagué a un constructor y me hicieron la casa. Calderón, y la quinta noche, o la sexta noche, yo durmiendo en mi habitación con mi familia, me despierto a media mañana y siento una gota. Y yo quiero que pase. Cuando veo bien y veo hacia el techo lleno de sombra, el techo lleno de filtraciones y el agua cayéndome. Como llovió de noche, no me estaba dando cuenta. Y ahí fue que me di cuenta que el techo no estaba correctamente hecho. ¿Cómo va a ser que esto pase, Calderón, en una casa nueva? Y yo le voy a explicar por qué. De una manera muy simple. La losa, los techos, son composiciones de moléculas. Vamos a verlo así. Hay una molécula que son moléculas de arena que son muy gordas. Si yo lo veo en un vaso y yo pongo moléculas de arena gorda, lógicamente si el agua le cae aquí, ok, el agua entre estos espacios pues pasa. Y pasa porque son moléculas de arena. Sin embargo, en esa losa también deben de haber moléculas de cemento, que son moléculas más chiquiticas, que lo que hacen es que como son más pequeñitas, el agua no puede pasar y esas moléculas de cemento irían aquí, ¿ok? Y esas moléculas de cemento lo que hacen es que llenan los espacios vacíos y así el agua cuando llueve no pasa, sino que se queda aquí. Lo que pasaba antes con los constructores es que en vez de ponerle muchas moléculas de cemento, como era más caro, le ponían pocas. Y le ponían mucha de arena. Y la arena, hacer bola más grande, hacía que el agua se pase. Y por eso pasaba. Hay la sugerencia de que en esa losa estructural tengamos la dosificación correcta de moléculas de cemento como tal, para que la resistencia sea mayor. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Que no tenemos un contrato legal. Tenemos un contrato muy genérico. Un machote muy genérico para lo que sea, y no tiene un contrato que tiene especificaciones técnicas, donde en el plano debe de especificar la fórmula para hacer esto, la dosificación de cemento y de arena para que las filtraciones tengan garantía de por vida. Aparte de eso, en esas filtraciones debe haber un nivel de inclinación que se llama limateza o limaolla, de manera que el agua cuando caiga pues siga y drene y pase al desagüe pluvial. Pero eso se llama también con una esquina, y las esquinas deben tener una cosa que se llama zabaleta para que eso no pase. Pero eso no está especificado en el contrato, eso está especificado en los planos. Entonces cuando yo me voy a quejar, que me levanto, que veo lleno de infiltraciones, ¿cómo me quejo? ¿Cómo yo legalmente hago una demanda para que ese constructor me reponga eso? Si no hay nada escrito en un plano, si no hay nada especificado en un contrato, si todo fue de boca o de manera muy general. Entonces, esta historia pasa mucho. Si ese cliente, okay, después que se mató tantos años a trabajar, ahora está recibiendo algo que no fue lo que pagó, una mala práctica. Ahí comienza el disgusto, la sorpresa con el constructor a pelear con el cliente. Y esto es muy importante que lo veamos, porque normalmente todo esto se resuelve cuando tenemos un proyecto ejecutivo definido. ¿Qué es eso, un proyecto ejecutivo definido? Es un plano, okay, que se basa en muchas capas, donde se especifica cómo va a ser todo el sistema de desagüe pluvial, donde se especifica cómo va a ser todo el sistema eléctrico, donde se especifica cómo va a ser todo el sistema del acero, donde el tema de la parte arquitectónica, terminación, ablandamiento, carpintería, todo.
con especificaciones. De manera que, si en la práctica eso no sucede así, pues yo tengo una fuerza legal que puedo ejecutar y yo tengo garantía de mi trabajo. ¡Ojo! Entonces, a veces, lo que pensamos que no íbamos a salir más barato, al final no termina saliendo más caro. Porque a veces el disgusto te cuenta. Muy bien, yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción. Me pueden escribir sus comentarios ahora a nuestro canal de YouTube y también pueden escribir a nuestro WhatsApp.